de la Orden 66. Buenas noches, damas y caballeros, sean bienvenidos pues a la stream del día de hoy, gente. Hoy es un día pues terrible, gente, terrible. Ayer por la noche ya nos enteramos pues de lo que estaba pasando aquí en mi país, en Perú. Y pues lamentable, chicos, lamentable. Ayer recuerdo que en el directo me dijeron que eran 3 personas pues, y estábamos muy mal, gente. Al final fueron solamente 2, pero igual, gente, o sea, la cosa, lo que sucede acá pues está terrible. Y bueno, no sé qué decir, vecino, solo que pues la cosa está terrible. Y pues lo que escuchan de fondo, gente, es la canción pues que suena en las películas de Star Wars. Si han visto Star Wars, pues en la parte, gente, donde los clones traicionan a los maestros Jedi, pues me recordó mucho a lo que pasó pues el día de ayer, gente. Ayer pues bastantes, si algunos no saben, gente, bastantes personas, bueno, bastantes de los peruanos que salieron a manifestar pues fueron atacados a traición, gente. Les hicieron la 13-14 pues, y eso se estaba viendo, gente, toda la noche se estaba viendo eso. Y pues de verdad, gente, yo dije, oh Dios santo, es igual a la Orden 66, gente, un ataque a traición. Y pues es lamentable, gente, es lamentable lo que sucedió, pero ya pues el señor Merino ha renunciado, gente, y vamos para allá, gente, vamos para allá. Entonces, así que vamos con todo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos, buenas noches. A ver, denme un segundo. Un segundo, chicos, cambiamos a modo presentación. Ahí está, damas y caballeros. Primero hablemos del contexto, a ver. Anteriormente, pues aquí en el Perú, damas y caballeros, el señor Merino había asumido la presidencia de la República con una vacancia presidencial bastante pues extraña. Prácticamente solo, no sé, algo de 18 personas pues votaron, bueno, congresistas votaron en contra, gente. Sin embargo, pues el señor Merino quería cambiar muchas de las cosas que se habían logrado pues para bien en el anterior gobierno. Sin embargo, para buena suerte, gente, las personas pues se levantaron. A ver, denme un segundo. Yo me presento, soy Antares, aparezco en la esquina superior izquierda. Ahí está, vecinos. Y bueno, les sigo contando. Para buena suerte, pues las cosas ya no funcionan como funcionaban antes, gente. Las cosas ya no funcionan como funcionaban antes. Ahora, como leí por ahí, pues el periodismo ya no depende solamente de la prensa, en realidad, sino cualquier persona puede informar los hechos. Y pues eso jugó bastante a favor del país, por así decirlo, bastante a favor del país. Todo lo que en teoría quizás se quiso ocultar pues iba a ser muy diferente. Vamos a marchar a Antares. Marcharía, mi bro, pero mis papás no quieren que salga. No, yo por mí salgo, pero ellos pues me dicen, no, hijo, con todo lo que pasó, peor, gente, peor todavía. No, yo por mí me salgo, pero en ese sentido no. Yo recuerdo, gente, acá, no sé si conocen, gente, acá en La Una, acá yo donde estudio, gente, en La Una Puno, pues todo eso de marchar, salir, hacer toma en local, ahí pues era pan de cada día, gente, así que un buen elemento pudo haber sido, pero lamentablemente no, gente, no quiero preocupar de más a mis padres, pero siempre estuvo el apoyo desde el inicio. Ay, como les estaba contando, gente, no me acuerdo en qué me quedé.
pues durante todas estas manifestaciones en el Perú, lamentablemente pues se hizo uso de fuerza desmedida, se usaron pues tipos de armas, se utilizaron municiones que no estaban permitidas. Bueno, en teoría se dijo de que, bueno, dijeron de que no, que qué les pasa, por qué dicen que estamos usando, si a las justas les lanzamos un par de bombas lacrimógenas porque se pusieron violentos y así, pero no, gente, esa no era la verdad. Pues como les digo, todas las personas transmitían en vivo, todas las personas grababan, y pues ahí se notaba, gente, ahí se notaba la represión, se notaba, se veía, gente, se veía las personas que salieron a marchar estaban siendo pues prácticamente masacradas, gente. Comenzando, por ejemplo, un pequeño ejemplo, por ejemplo, las bombas lacrimógenas. Se supone que las bombas lacrimógenas las lanzan, digamos que la sonda es mi lanzador, gente. Yo agarro esta cosa, apunto hacia arriba y ¡pah! Tengo que lanzarla pues hacia arriba, gente, hacia arriba, porque puede ser peligroso. Pero no, gente, no. En la protesta se agarraban las bombas lacrimógenas y la lanzaban así como yo en el Dead Space. Así, gente, así pasaban las cosas. Y pues, y así, gente, si el día de ayer ha sido... El día de ayer pues fue la gota que colmó el vaso. Lamentablemente fallecieron, ayer nos dijeron que eran tres, gente, pero bueno, son dos personas y pues ya, gente, ahí se colmó todo, se vio ahí cómo estuvo, gente, es que yo estaba viendo, gente, los videos y dije, no puede ser, ¿qué está pasando? ¿De cuándo? Y yo me pregunto, gente, ¿cuánto tiempo hemos estado viviendo sin saber nada? Pónganse, o sea, esta no es la primera protesta que ocurre de esta manera en el país ni en el mundo. Solo que ahora la tecnología pues nos permite estar allí, o bueno, saber, digamos, no es, digamos, que tú dices, no saben qué, me han golpeado, me han agarrado a, no sé, a golpes, y pero nadie te cree, porque no, dicen, ah, está mintiendo, pues, y nadie te cree, gente, pero ahora te graban, y pues, todo el mundo se entera, gente, basta que se haga, pues, ahí tendencia, olvídense, todo el mundo se entera, y para buena suerte, gente, como les digo, eso nos jugó a favor, pues, y... terminó en la renuncia del presidente que estaba, pues, presidente de facto, le decía, sí, presidente de facto, el señor Merino. Y bueno, gente, y pues, la cosa está así, y ahora, pues, está todavía el destino del país, está, pues, ahí, está en la mesa, gente, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero bueno, como dicen por ahí, pues, las marchas, pues, esta vez la gente se hizo escuchar, gente, todo pasó bien, así que, vamos con todo, gente, vamos con todo. Tum, 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 tum. A ver, gente, me olvidé, ¿dónde están? ¿Quiénes están? Ahí está, saludos, Pixis, saludos, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están, Pixis? ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás, amigo Juan? Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Bienvenida también, buenas noches, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigo Juancho? ¿Cómo estás? Sí, gente, sí. Oye, bueno, espero que Antares haya mejorado la puntería. No, vecinos, no. Y bueno, chicos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás, amigo Alan? ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Esa es lamentable por así, gente. Lamentable, ayer pues nos enteramos, como les digo, hasta les pusimos acá su minuto de silencio, su marcha, para sacar a Antares del poder. ¡Qué poder! Si tuviera poder, créeme que... Si tuviera poder, gente, nada, mentira. No, ¿qué poder? ¿Qué poder me vas a quitar? No me puedes quitar nada, no tengo ni siquiera su honor. ¿Qué dice acá? Sales en modo tanque de asedio, dice, acá está... Casi está fuerte, sí, gente, sí, en Lima la cosa está picante, gente. Yo no me meto en temas políticos por ahí, gente. Es que la cosa ya no es, o sea, a mí tampoco me gusta meterme en temas políticos. No me gusta meterme en temas políticos, gente, pero es que esto ya no es meramente político, gente. Ya no es meramente político. Se está hablando, pues, de abuso de poder, gente. El uso de la violencia en contra de los... Sí, gente, sí, eso es cierto. Es cierto. Se supone que con las manifestaciones, pues, solamente está permitido, en teoría, el uso de armamento, pues, ¿cómo le dicen? Munición inofensiva. Cuando se pone violento, pero no, gente, ahí se ve en el video, la gente está tranquila, sentada con su bandera, y ¡kabum!, gente, les hicieron la 13-14, pues, sí. Y no, sí, no pueden ocultarlo, gente, no pueden ocultarlo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Antares dice, F por los callos, salí, sí, gente, sí, ayer ya, pues, decimos su minuto de silencio, las condolencias para la familia como siempre, y acá estamos con esto, la cita de la gente. Ahí está, entonces, ¿qué dicen por acá? Saludos, chicos. Solo hago bolita. Eso es cierto, reterran, pero al menos la generación, bueno, tu generación, pues va... Espero que sea mejor para ustedes que para nosotros, en teoría. Saludos, amigos Warrior, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Y bueno, ahora sí, vamos a lo que toca, gente. Vamos a lo que toca. Espérense, pongo la canción de nuevo. Ahí está, gente. Ahora sí, vamos al punto, vamos al juego, gente. Nuestro amigo el gran Isaac Clarke, damas y caballeros, había logrado pues establecer contacto con el Dr. Kane Terrance, el Dr. Terrance, que era, pues, parecía un tanque de asedio, gente, el cual nos dijo pues que teníamos que llevar la efigie de nuevo al planeta para que los necromorfos no se salgan de control. Sin embargo, gente, el gran problema era que pues
era que, pues, como les digo, teníamos que subirle fije al, a lo que es la nave, porque ya saben que Dead Space también es conocido como el juego la nave en la que nada funciona. Ahí nos peleamos con unos cuantos necromorfos, casi perdemos la vida dos veces y pues logramos subir la efigie a la nave. Lamentablemente, gente, justo cuando estábamos corriendo a encontrarnos con el poderosísimo Dr. King, que nos traiciona, gente, y le mete un disparo en todo el pecho al Dr. Terrance, y pues el Dr. Terrance muere, gente. La poderosísima Kendra se lleva lo que es la poderosísima efigie en la nave, diciendo de que, bueno, Isaac, ahí te ves, gracias por tu ayuda, vuelva pronto, y se va, gente, y se va con la efigie. Sin embargo, pues nuestra waifu, gente, la señora Nicole, que parece Nova, dijeron por ahí, Nicole parecía Nova, pues se sube, nos dice de que podemos atraer la nave con control remoto desde el Ishimura. Eso hacemos, gente, atraemos la nave por control remoto a la Ishimura, y pues lamentablemente Kendra escapa en una cápsula de salvación, gente. Kendra escapa en una cápsula de salvación, y pues igual, gente, traemos la nave, ya no había nadie, nos subimos junto con Nicole a la nave, y nuestra misión ahora es colocarle efigie de nuevo en su pedestal. Nada más, gente, colocarle efigie en su pedestal y todo esto habrá terminado. Así que, chicos, entonces hoy presentamos, a ver, denme un segundo. Ahí estamos. Pa, 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 pa. Pa, pa. Espérense, gente, que suene la canción. Hoy presentamos Dead Space, gente, capítulo 12, Dead Space. Ahí está. Espérense, gente, los dejo con música triste. Ya, a ver, denme un segundo, gente, espérense, les dejo esto por acá. Nos traicionó así, gente, nos traicionó la señora Kendra, lamentablemente. Ahí está. Ahí está, dice, hay un mensaje subliminal en las iniciales. Sí, 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 sí lo sé, sí lo sé. Sí lo sé. No, pero, o sea, no lo sé. Cuando juego, gente, trato de olvidarme de todo. Chicos, denme un segundo. Espérenme. A ver, gente. Espérenme 5 minutos, gente. Espérenme 5 minutos y ya regresamos. Gente, denme 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos y ya regresamos.
bueno, gente, ahora sí. Ahora sí, ya estamos de regreso. Ahora sí vamos a continuar y hicimos nuestro super resumen. Déjenme sacar por acá el loguito del Dead Space. Ahí está. Ahora sí, ya estamos bien. Saludos, chicos, ahora sí vamos a comenzar. Pensé, sacamos la canción de la Orden 66. Porque como les decía, gente, yo, verdad, cuando estaba viendo las noticias y todo, pues era como la Orden 66, gente, un ataque a traición. Un ataque a traición hacia aquellos a los que tenían que, pues, proteger a la gente. Y hasta quienes están por acá. Saludos, chicos, saludos. ¿Cómo están? ¿Qué hice por acá? Nada me hace molestar más que las represiones brutales contra los malos. Sí, gente, eso es cierto. Eso es cierto, amigo Megatunix, eso es cierto, gente. Antes, pues, se decía, o sea, todos, digamos, tú sabías que había pasado, pero no todos, pues, no todos, es como que, bueno, siempre hay una parte, ¿no? Siempre hay alguien que dice, ¿no? ¿Saben qué? No cree, están exagerando, pero no, gente, ahora que todo el mundo puede transmitir, grabar, etcétera, pues, ahora sí hay pruebas, gente, y ahí está. ¿Cómo estás, amigo Pisa? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches, ahí está, Polgamari, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos, ¿cómo están? Ya vamos a darle, gente, tanto rato. Se nos cogió el Antares, no, tranquilos, gente. Vamos con todo, capítulo 12. Probablemente, bueno, el último capítulo, gente. ¿Pero qué ha pasado? Momento. A ver, ¿qué acaba de pasar? A ver, yo guardé cuando ya había destrozado todos los cadáveres que están aquí en el suelo, gente. ¿Por qué? Deme un segundo. ¿Por qué? ¿Por qué están de nuevo armados y por qué yo estoy aquí? No sé qué sucede. Vamos a ver qué procede, gente. Vamos allá. Este es el último capítulo del Dead Space. El día de mañana tenemos StarCraft, pues, hasta la madrugada, conversando por ahí con ustedes. Y vamos a darle, gente. Pero se supone que yo les desmembré a estos tipos, ¿por qué siguen de pie? Me siento estofadísimo. Ayer estábamos pisando estos sujetos y ya estaban desmembrados, gente, ¿por qué tengo que hacerlo de nuevo? ¿Por qué? Ya, listo. Ahora no sé hasta dónde estará guardado lo que tengo. Bueno. ¿Qué puedo hacer, gente? ¿Qué podemos hacer? Nuestra misión es pisotear gente. Así como el pobre Dr. Terrans. Se cayó mi celular. Denme un segundo. Ya está. Ahora sí, gente. Porque es que eso es lo que me da. Eso es lo que me preocupa más el Dead Space. Porque se supone que ya hiciste una cosa. Sin embargo, en teoría no lo hiciste, gente. No sé si es un genjutsu o así siempre es. Pero quiero recuperar lo que es mi poderosa energía cinética. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos montón de balas para lo que viene a ser el rifle, ¿cómo se llama? La pistola de plasma. Vamos a comprar unos cuantos más y vamos con todo. Saludos, amigo, a este Mexi, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Ya, vamos por acá. Necesito lo que es la energía de plasma. ¿Se imaginan que encuentre un traje mayor, bueno, un traje superior a este y que no tenga dinero? Eso sí sería lamentable, gente. Bueno, ya revisé por aquí. Espérense, ¿por dónde es? Es por allá, ok, entonces, en teoría, gente, ya revisé por aquí y por allá, pero ya que el juego está medio troll el día de hoy, pues no nos queda más que revisar de nuevo, gente. No nos queda más que revisar de nuevo, por si acaso. ¡Olú! Ya ven, se supone que este ya lo pisoteé también, pero no, gente, ahí está de nuevo. Eso quiere decir, gente, que por A o B, en el capítulo ese donde había un montón de cuerpos, yo cargaba la partida, pues hubiera tenido que hacer todo. Espérense, acá está. Oh, hubiera tenido que pisar a todo ese montón de nuevo, Dios santo. Ya, nada por aquí. Vamos, gente, vamos. Ya, no estoy preparado, pero ya. A ver, se supone que yo vine por acá. Maté a ese tipo, maté al tipo ese larguito, gente. Miren, semejan tantas inscripciones. Uf. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Se supone que lo maté. Pero no lo veo.
vamos a asumir que ya se murió. ¿Por qué todo tiene que sonar tan horrible en Dead Space? A ver. ¿Qué dice? Lleva el cargador al transbordador. Ok, ya. Necesito la plataforma para cargar el móvil. Ya. Listo. Escucho gritos. Muchos gritos. Nada por acá. Escucho gritos. No, ¿por qué? ¡Ah, miren! ¡Oh! Aquí hay un nodo. Aquí hay un nodo, gente. Miren, ahí está toda la estación. Todo está, ya se puede ver ahí. Estamos en una de las tantas, gente. Se supone que esta es una de las tantas, miren. Se supone que como esta, hay muchas más, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uf, ya perdí la cuenta. Un montón, gente. Un montón. De acá solo sale una o dos, creo. Ya bueno, me acabo de encontrar un poderosísimo nodo de poder y lo voy a utilizar. No se diga más. No puede ser que me demore tanto en avanzar en este nivel, gente, que estoy asustado. ¡Tengo miedo! Tengo miedo, gente, tengo miedo. A ver, denme un segundo. One second, please. Vamos por acá, nos falta poner la encuesta de toda la vida. Y vamos para allá, gente. Oh, Dios santo, estoy nervioso. A ver, chicos, a ver, espérense. Que cargue esta cosa. ¡Carga, maldición! Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas veces nos morimos hoy? ¿Cuántas veces nos morimos hoy, gente? Morimos. Morirmos, no sé escribir. ¿Cuántas veces nos morimos hoy? Tenemos, como siempre, 0, tenemos 3 o tenemos más de 5. Como tiene que ser. Listo, chicos, voten. Y ahora sí, vamos. Vamos allá. No me juzguen. Quiero utilizar mi nodo. Si están armados de nuevo, me voy a lanzar de un puente. Allá. Genial. No están armados de nuevo. Espérense, saco esto. Dios santo, me asusté. Ya, ábrete, César. Ya, tengo un nodo para gastar como loco y no sé en qué gastarlo. En la cortadora de plasma, obviamente, gente. No, la cortadora está al máximo. El rifle. Puedo mejorar la velocidad de recarga. Y aquí, nada. Aquí. Aquí tampoco, gente. No puedo. Quiero que. Acá, gente, ya animo. Velocidad de recarga. Sí, velocidad de recarga. Listo. Sentado debajo de un árbol, dice: saludos, amigo José Raúl. Es que soy un cobarde, gente. No les voy a negar, soy un cobarde. Tengo miedo de avanzar. Ya estoy como 14 minutos acá y no he avanzado nada en la misión. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Ok, tengo que jalar esta cosa, ¿verdad? Ya, vamos allá entonces. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar. Los árboles tienen... Yo escuché algo, gente. Sentado me puse a pensar. Ahí está. Tengo miedo. Ya. Dame el efigie. Ah, oh, estaba en la parte inferior, claro. Supongo que se descargó y luego recién vino para acá. Todo suena tan horrible, no puede ser. Ahí está, gente, ahí está la efigie. La efigie de la muerte, gente. Ya está. ¿Qué está temblando? ¿Qué está temblando? ¿Qué está temblando? No. No hay nada, ya, ok. Vamos. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi señor. No, y no puedo apuntar bien. Hasta ahí nomás llega mi. No me ataques, 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 no me ataques.
Nadie nos ataca. Esto es muy extraño. Nadie nos ataca. A ver, momento, ¿dónde está el mapa? Soy el mapa, soy el mapa. Ok, estoy aquí. Tengo dos entradas hacia ese lado. Tengo una que está por acá. Y la otra... ¡Ah! Tengo que llevarla hasta el otro lado del universo. ¡No! Tengo que llevarla hasta el otro lado del universo, gente. Y tengo que ir avanzando y jalando. Avanzando y jalando. A ver qué hay acá. No, ¿por qué? Ya. Ahora para este lado, ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahí está, ahí está. No, vecino, no, de verdad que esta cosa me pone los nervios de punta. Y no viene nadie, es lo peor, es que no viene nadie. Yo estoy esperando que me ataquen porque va a ser peor que me... Suena horrible, gente. Suena pero horrible. Se escuchan como una especie de gritos. Ya, sigamos, gente, sigamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se va a abrir esa puerta? No. ¿Qué está pasando? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Nosotros estamos subiendo! ¡Y! ¡Nosotros estamos subiendo! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no puede ser, gente! Se viene una batalla ultraviolenta, gente. Se viene una batalla ultraviolenta. Oh, espérense, descansito. Déjenme leer los chicos cómo están. Se ríe todavía de mi sufrimiento, no puede ser. Cristian, muchas gracias por compartir el stream, mi bro. ¿Qué tal, amigos? Samir Valentares dice, ya pronto sabrás la verdad. Sí, gente, pronto sabremos qué está pasando. Key Sala nos dice, la gente normal quitándose el miedo, prende la luz o se quitan los cascos. Antares quitándose el miedo, canta sentado abajo en árbol y alabaré a mi señor. No lo intenté en casa, gente. Me perdí tu pelea contra el regenerador. ¡Oh, sí! De hecho, enfrentamos a dos regeneradores. El primero que era, bueno, en teoría, el primer experimento del doctor... ¿cómo se llama el doctor, gente? El doctor Mercer, no, no era Mercer, no recuerdo, pero él es el que había creado, bueno, en teoría, el regenerador. Y después, cuando ya estábamos por poner la nave, pues nos enfrentamos a un segundo regenerador. Saludos, Cristian, ¿cómo están? ¿Cómo están? Canta, Dios está aquí. Dios está aquí, está aquí. A ver, soy el mapa, Dios santo. Una, dos, y miren, miren lo que tengo que avanzar, gente. Asumo que cada vez que yo avance la efigie un poco, me van a saltar una tonelada de enemigos. Mira, querido, está al otro lado, pero creo que es lo mismo. Miren, ahí hay munición. Genial. Acá también hay munición. ¡Uy! Oh, no hay espacio. Ya. No aparece nadie. No aparece nadie. Ya, a ver, gente. A ver. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Veo corrupción. No veo ni un negromorfo. Y eso no me gusta, gente. No veo ni un solo negromorfo y eso no me gusta. ¡Olu! Dios santo, oh, Dios santo. Vecino, ya llegué para llamar el ánimo. ¡Ah, maldición! Como cordero yo saltaré. Alabando a mi señor XD. Saludos, Duber, ¿cómo estás? Gracias por las estrellas. No, no puede ser. ¿Tú qué opinas, Yubarda? Me deberían comprar un nuevo corazón, probablemente, gente. Probablemente, Dios santo. Alabaré. Oh, sana. Yo estudié en un colegio católico, gente, y
Pues créanme que me gustaba cantar estas canciones. Con eso les digo todo. Es que estoy muy nervioso como si fuera el primer capítulo del Dead Space, gente. Estoy tan nervioso como el primer capítulo del Dead Space. Pero no puedo verla más. No, ahí queda. Entonces eso quiere decir que tengo que activar esas de allá. Y no, tengo que activar esta de acá. Ya, gente, ya vamos. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Crees que te tengo miedo? ¿Crees que te tengo miedo? Pues sí, te tengo miedo. Aquí llegamos. Genial. Por aquí hay unas cajitas. ¿Qué es esto? ¡Yo no quiero esto! Trae la cajita. Ahí está, muy buena. Cajita para acá. Cajita para allá. Y saben, gente, mi sustentación me la pasaron para el miércoles, así que mañana voy a estar con el StarCraft a medias, ¿no? Triste. Ya. Me escapo. ¡Ciérrate, puerta! Ya. Eso quiere decir que ya puedo mover la efigie nuevamente. Pero si la moví bien. ¿Qué está pasando, doctor García? Ya activé esa cosa, déjenme moverle, fije. ¿Por qué no la puedo mover? ¿Por qué no puedo moverle, fije? No me digan. Ya está. Ah, ya, el puente se iba a bajar encima, no. Qué mentira, vecinos. Este puente solo se abre momentáneamente y luego. Miren la corrupción como es, gente. Ya saben, no se olviden de ver las publicaciones del especial de Dead Space. Ya saben que ahí el último tema de conversación, bueno, el último tema fue pues la corrupción, gente. La corrupción es 70% humana, gente. Que no me atacan, gente. Yo sé que me van a atacar, pero me van a atacar a montones. Me van a atacar, pero a montones. Y no estoy preparado. ¡Dios santo! ¡Oh, Dios santo! Las estrellas vienen con susto, jajaja, como cordero. No. Y yo saltaré, alabando a mi señor. Oh, no puede ser. Como cordero, sí. Y yo saltaré. De tu presencia, yo gozaré. Como cordero, yo saltaré. Saludos, amigo Duber, gracias. Oh, Dios santo, no puede ser. Antares la monja. Oh, alguien quiere. No, yo era catecista, dicen, gente, sí. Hasta los fantasmas de atrás se asustaron. Mis pobres fantasmas, gente. Ala, hoy nos volvimos más religiosos de lo normal. Escuché que alguien corrió. ¿Saben qué? Mejor avanzo. No, espérense. Dios santo, ya. Pregunta seria, gente. Pregunta, ¿me puedo poner musiquita? ¿Me puedo poner musiquita? ¿Me puedo poner musiquita? Y se tratan de enviar pocas estrellas hoy, porfa. Después ya no le asustará. No, me asusta igual, gente. Me asusta igual. ¿Me puedo poner musiquita, gente? Me quiero poner musiquita de combate porque si no voy a morir, gente. Oh, Sana. No puede ser, no. Gente, ¿puedo poner musiquita? Pregunta seria. Antares, vamos a rezar por ti. Deja de poner pause, no. Gente, déjenme poner musiquita y les prometo que al menos esta parte va a ser brutal. Con música de coro. Antares, ¿tienes visitas? Porque parece que alguien esté. No, gente, son mis michis. Son mis michis. Es mi Togepi, mi Lechubúo, mi Marciano y mi. Y esto que dice, quiero ver lágrimas, dice, no. Gente, déjenme poner música, por favor. Bueno, reafirmo mi autoridad. Bueno, ¿cómo es? Respeto su decisión preguntándoles por si me dejan poner música, pero reafirmo mi autoridad poniéndola de todas formas, gente. Lo siento, pero voy a poner música porque si no, nunca vamos a terminar esta parte. Ya.
gente, tenemos que motivarnos porque acá se va a venir lo interesante. No, gente, déjenme jugar. Uy, de verdad, ¿quién sin música? Ya, solo esto sin música. Lo demás, perdón, todo, solo esto con música y lo demás sin música, gente. Solamente esta con música y las demás ya sin música. Solamente para adaptarme, gente. Solamente para adaptarme. ¿Qué les parece? Necesito ir con todo, gente. Ponte música y no, gente, no, necesito música de combate así. Ya. Vamos allá. Formas biológicas desconocidas. ¡Hordas biológicas! Uno, dos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Vamos. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Tres! ¡Escoria! ¡Toma! 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 No se muere, gente. ¿Dónde están? Acá viene un niño rata, un niño rata. ¡Suena tus cosillas, niño rata! Uno, dos, ultraviolento, gente. Qué bueno que mejoré la velocidad de recarga. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Vamos! Hemos entrenado toda nuestra vida para esto. ¡Vamos, niño rata! ¡Muéstrame tus colmillos! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Ya está muerto! No, no cargar, no cargar. Una. No, no. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Listo. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ya está. Muerto. Faltas tú. ¡No! ¿Qué? ¡Nikki! ¡No puede ser! ¡Esa cosa me tasajeó de un golpe! ¡Maldición! ¡Esa cosa me tasajeó de un golpe! ¡No puede ser! No, gente, no puede ser. Nos tasajearon de un golpe, gente. No, 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 no. ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¿Ahora sin música? No, no, gente, no, espérense. Tengo que pasar esta parte con música y ya después sin música. A ver, gente, vamos con todo. Ponte en Ciferium. No, en Ciferium, con Ciferium nos... la guerra. Con Ciferium nos cae la ONU, gente. Es que el problema, ¿saben cuál es el problema? Son los que explotan, gente. Son los explosivos esos. Y espérense, vamos a jalar esto. Vamos a prepararnos porque ya nos lanzaron la cuarentena ese rato. La pregunta es, quiero saber si la efigie. En teoría, a lo que nos dicen, la efigie. Bueno, los necromorfos no pueden acercarse a la efigie, pero nos mienten, gente. Nos mienten. Vamos a ver. ¡Actívate! De cuarentena. Aquí. Formas biológicas desconocidas. En teoría aquí no deberían salirnos por un costado y tendríamos más tiempo para reaccionar. Sin embargo, por la parte derecha la cosa se pone picante, gente. Vamos a autocastearnos. Mire, por Acantares, ahí está, encuentra un enemigo, le mete un par de disparos, no le da. Esquiva. Ahí está, gente, vamos allá, no se muere. Ahí está, ya perdió. Miren, más enemigos por acá. No los encontramos, ahí está, lo encontramos por acá el enemigo. Le damos un 3 disparos, gente, 1, 2 disparos. Muerto. No, está muerto. Vamos a matar a los niños rata. No nos sacan todavía las garras. Es ahora sí. Y eso que no me demoré nada en matarlos. ¿Dónde está el explosivo? Acá está. Carga Isaac. Dios santo, ¿dónde estás? Vamos, eso es. Toma, escoria de tierra, explota, eso es. ¿Dónde está? ¡Hay otro para acá! ¡Ah! ¡No me estés malestando! ¡Toma! ¡No! ¡No tengo balas! ¡Toma, desgraciado!
¡Mere escoria! ¡Ya déjenme en paz! ¡No! ¡Me curé a buena hora, gente! ¡Me curé a buena hora! ¡Dios santo! ¡Ah! ¡Toma, escoria! ¡Vienen más! Sí, vienen más, gente. Me tengo que curar. ¡Niño rata! ¡Suelta tus cosillas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Si se puede, ya no puedo, ya estoy harto. Y saben que es lo peor, que este solo es el inicio del nivel, gente. Es solo el inicio del nivel. Y ya nos están reventando, nos están haciendo ver nuestra realidad, gente. Acá los necromorfos, gente. Hay represión por parte de los necromorfos, estos demasiado macizos. Vamos, suelta la pasta. Eso es. Cuarentena levantada. ¿Sí? ¿Quién falta? ¿Y ahora qué pasa? 1, 2, ultraviolento. ¿Dónde están? Ya. ¿Por qué sigue la cuarentena? ¿Quién está vivo? Hay alguien que está con vida, gente. Hay alguien que está con vida y no sé quién es. ¿Quién falta? Vamos, muéstrate. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Quién falta? Alguien falta y no sé quién es. A ver. Alguien falta y no tengo la menor idea de quién es. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y saben qué es lo peor? Que nos falta todavía más de medio camino. ¿Quién falta? ¿Tú? No sé quién falta, gente, pero... ¡Dios santo! Antares, podemos pensarlo, podemos hacerlo, Antares, sí, podemos... No, gente, no, es demasiado. Fijo 5 muertes. A ver, por cierto, ¿cómo va la votación de muertes? Ahí está, muertes, gente. 0 veces, 9%, nadie me quiere. Segundo lugar, 3 muertes, 4 votos. Primer lugar, más de 5 muertes. ¿Cómo? No, gente, ustedes no me quieren. No sé quién está con vida, pero... ¿Qué es esto? Carga de cañón de energía. Yo no uso eso, disculpe usted. No sé cómo aguanté esta vez. ¿Pero por qué no se pasa la cuarentena? Me pregunto yo. ¿O tengo que avanzar en cuarentena? Vamos a revisar el inventario. ¡Dios santo! Nos hemos gastado ya la mitad de nuestras provisiones para un año. Ya, a ver. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué seguimos en cuarentena? No, ¿por qué? Yo no quiero estar en cuarentena en el juego. No sé quién falta, gente. Pero seguimos en cuarentena. Siento que son estos tipos de problemas. No son estos tipos, ya, nos vamos a lanzar para este lado. Vamos, acércate, viejo. Acércate, vamos, yo sé que quieres matarme. Vamos, acá tenemos algo. Munición, por favor. ¿Qué es esto? Yo no quiero eso. Y ahora sí. Ya, gente, ahora sí. Uf, ahora sí, calma. Saludos, amigos Oscar. Sí, ya solamente era esa, gente, porque está por ahí, está con todo, gente. ¿Nani? ¿Qué no leyó el bot? ¿El bot se ha bugueado? No. No sé por qué no leyó el bot, amigo Pisa, pero gracias por las estrellitas, chicos, gracias por las estrellitas. No puede ser. Adelante, saludos, amigo Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Que dicen, es que te querramos, simplemente somos realistas. ¡Oh, no puede ser! No sé tú. Y así lo odio. ¡Oh, miren, gente! Ahí están mostrando sus deseos reprimidos. Y ahora estamos sin música, gente, y la cosa está mil veces más...
qué miedito, gente, ¿por qué? Ya, a ver, estamos aquí. Tenemos que ir hacia el otro lado. Nos falta... Nos falta un buen camino por recorrer. O este no está muerto, a ver. Niño ratón. Niño pericote, es que todavía no se pasa la cuarentena y no sé por qué. Solo espero que no sea un bug, gente. Solo espero que no sea un bug. Entonces... miren, allá tengo para poner un nodo y me lo acabo de gastar. Es feliz. No me puedo quejar porque justo es para... justo es para esto, gente. ¿Pero por qué tendría que abrir esto? Ah, para poner la efigie, a jalarla para este lado, claro. Para que no vean, claro, podía ponerme este lado, jalar la efigie hacia ahí, aunque no, igual me iban a caer por dos lados. Ni modo. Bueno, ni modo, ya. ¿Saben también cuál es el problema, gente? El problema también es que es difícil verlos. Como esos tipos son negritos... ya, vamos, vamos, ya, muéstrate, saca tus tentáculos. ¡No! ¿Por qué? Y viene otro más. Ya, cuarentena levantada, ¿no? 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 ¿No hay cuarentena levantada? No hay cuarentena levantada. ¿Qué es esto? Semiconductor de rubí. Me están dando dinero, pero como para fundar una... para fundar un albergue, gente. ¿Por qué? ¿No puedo avanzarla? ¡Sí puedo! Voy a ver. Sararara. Oh, ¿cómo era la canción? Oh, señor... ¿cómo era? No me acuerdo, gente. ¡Ya basta, Freezer! Es que lo peor es que no hay mucha iluminación y es muy difícil ver todo. Ese es el gran problema. Lo peor es que acá tengo que apuntar bajo presión. O sea, si soy malo apuntando con calma, imagínense cómo soy apuntando bajo presión. ¿Qué es esto? ¿Es una cajita? No, es, ni siquiera es una caja, es un pedazo de caja. Tengo que pasar. Ya, tranquilo. Y lo peor es que, ¿saben qué es lo peor, gente? Que no puedo guardar. Vamos a curarnos. O sea, acá tengo que pasarlo todo de una. Acá tengo que mostrar mis habilidades como ingeniero de sistemas, gente, y avanzar. Es que no veo, es que se me complica mucho la visión. Ya, gente. Vamos, atácame. ¡Hazlo! ¿Por qué no se pasa la cuarentena? Yo quiero que se pase. No tengo nodos. ¿Por qué no hay nodos? Ya. Ah, miren esto. Esto levanta el puente de aquí. O sea, si quiero refugiarme acá, puedo utilizar esa cosa y... en teoría, los necromorfos no deberían poder pasar. En teoría, pero esos necromorfos, pues al menos los niños pegan desde lejos, gente, y la cosa, pues es. Está así, ya. Ya, y todo está bloqueado, ojito, todo está bloqueado por la cuarentena, ¿no? Ya. ¿Por qué? Pero agarra. Se atracó. Lo peor es que se atracó. Y se bugió. Dios santo, gente. No, es que es mucha. No, Dios santo. No estoy hecho para esto. No estoy hecho para esto, gente. Vamos. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Cuarentena
cuarentena levantada. Oh, no, nunca fue tan satisfactorio escuchar esas palabras, gente. Nunca fue tan satisfactorio escuchar esas palabras. Cuarentena levantada, pero ¿saben qué? Yo no me fío, gente. Yo no me fío. Ah, miren, tengo 20 disparos en la pistola de plasma. Ya, si se acaba la pistola, vamos a usar esto, mientras tanto. Ya, ¿qué quería usar? Ya, quería usar esto, quería ver qué cuartos no investigué. El del frente no está investigado. El de la derecha tampoco. Ya, vamos a investigar uno por uno, gente. Ya tenemos munición, ¿verdad? No había tomado la munición de ese lado. Ya, se supone que por acá vine, ¿verdad? Por acá vine. Sí, por acá vine. Entonces, esta no es puerta. Genial. Ya. La de allá se abre con un nodo de energía, el cual no tengo. Aquí tenemos un poco de munición, ¿no? Ah, sí, tenemos munición. No, son créditos. Gente, vamos. ¿Qué falta? A ver, ¿por dónde se guarda? Por aquí se compra y por allá se guarda. Mejor vamos a guardar. Yo quiero guardar, gente. No quiero regresar acá nunca más. Pero nunca más. No utilicé mi nódulo de estabilización. En teoría, no debería haber mayor problema. Ahí está. ¿Que yo ahora activo esto? Ah, pues vamos. ¿Bajaremos o subiremos? Ah, ya se cierra esto y se abre el otro, ¿verdad? Dios santo, gente. Nos están tomando examen de todo lo que no... Bueno, todo lo que hicimos durante todo el juego. Oh, no, miren eso. Oh. ¿Y saben qué es lo peor? Allí hay un guardián. Allí hay un guardián, gente. De hecho, no es uno, son dos guardianes. Si puedo eliminar desde aquí al guardián, va a ser genial. Si no, va a ser un fail, pero de esos fails brutales. Ahí está. Logró sacar a uno. La pregunta es, ¿ese se muere cuando se muere el guardián? A ver, vamos a esperar a que se muera, gente. Vamos a esperar a que esa cosa se muera. No se va a morir. Muerto. Aquí. Falta uno. Ahí está, muerto. Se murió. Listo. Guardianes aniquilados. ¿Cómo vamos? Ya, a ver. Miren, recién estamos en la primera parte, primera mitad. Llegamos allí. Asumo que se va a armar una ultraviolenta de esas. Ya. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Dónde está para guardar? ¿Dónde está para guardar? Quiero saber dónde está para guardar para ir corriendo a guardar. Está justo pasando a la puerta del frente. Pero yo sé, gente, yo sé, yo conozco a mi pueblo. Y en cuanto salga, estoy seguro que va a sonar la cuarentena de nuevo y vamos a empezar a fallecer. Ahí está. Momento, gente, al otro lado hay un montón de cuerpos. Ahora, si por AVE llega un infector, estoy muertísimo. Si por AVE llega... Vamos a gastar un poco de balas. Yo bien puedo ir ahí a pisarlos, pero... Si por AVE la cuarentena se activa antes de que yo llegue a esa zona, gente, olvídense. Si bien la cuarentena se activa antes de que llegue allí y salen infectors, todas estas cosas se van a convertir en necromorfos. Ya, suficiente. Suficiente.
Dios santo. Sigo siendo un niño jugándome al adulto, sigo siendo un niño, pero ya no me asusto, Bute. Asusto, saludos, asusto. Pixis. Muchas gracias, amigo Pixis, por las estrellitas. Gracias por acompañarme en el sufrimiento. Isaac, ya casi has llegado. Tienes que restablecer la energía en los puentes para mover la efigie por esta zona. Encontrarás una estación de control al final del conducto de mantenimiento. Ya, voy a ir corriendo a guardar, gente. Voy a ir corriendo a guardar. ¿Ya? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡No! Llegué a guardar. Ya. Al menos la anterior parte no la tengo que repetir de nuevo. Ah, sí, guardé. Ahora sí puedo tener mi segunda muerte, creo yo. Arreglamos que por acá. Curita, lo compro. Por acá hay unos cuantos ductos de ventilación. Por acá tenemos para recargar lo que es el nódulo de estasis. Por acá están esos guardianes. Hola, señor. Se supone que estos tipos son esos tipos de allá, pero chiquitos, gente. Este está chiquito todavía, por eso es así. Ya, vamos a tomar un poco de munición. Solo espero que nada me asuste por acá. Ah, nada, ya, genial. A ver, ¿qué nos dan? Munición para el rifle de plasma. Yo quiero para la cortadora. No quiero para el rifle, quiero para la cortadora. Gracias. Ya. ¿Y ahora qué? A ver. No sé dónde está Nicole, pero dijo que tenía que restablecer la energía de los puentes. Hay un conducto de mantenimiento de gravedad cero cerca de donde debería estar una red eléctrica en su interior. Ok. Asumo que es el de allá. Por favor, no quiero pelear. Ya pasé por un infierno y no pienso volver. ¿Qué es esto? Ahí está el nódulo de estasis, genial. Están muertos los guardianes, gente. Por acá. Oh, me gasté muchas balas en vano. No importa. Vamos a terminar de pisarlos acá a estos cuerpos para que no me jueguen sucio pues después. Este está bien. ¿Qué nos dieron por acá? Ahí está rifle, bueno, munición para el rifle de pulsos. Y por acá, nada. Nada, gente, no nos dieron nada por acá. Aquí está lo que nos dio el otro. Genial, ya. Nos vamos de shopping. Dios santo. Puede ser una trampa. Yo también pienso que probablemente sea una trampa. Siempre es una trampa, de hecho. Vamos para acá, energía de plasma, por supuesto. Y metal lleno, no. Ah, tengo un conductor de rubí. ¿Dónde está? Conductor de rubí. Vender, por supuesto. Listo, tenemos algo más para vender. Nada más. Vamos a comprar lo que es. ¿Qué tengo? A ver, botiquín. Muchos botiquines. Tengo 25, energía de plasma, 100 cargas de impulsos. Ya, vamos a comprar energía de plasma, gente. Si no saben en qué gastar su dinero, compren energía de plasma. Listo. Ya, de nuevo, estamos al máximo en teoría. Ahora, no sé. Allá para allá, ok. Ya tengo que ir por allí. La pregunta es, ¿me permiten ir para ese lado? Ah, miren. Ya, entonces, Dios santo, tengo que entrar aquí, gente. Acá también se va a armar la pachanga, yo lo sé. ¡Acércate, viejo! Y... Dios santo, gente. Y lo peor es que Isaac hace todo solo. Respiremos, dice, sí, gente. Una respiración. Calmados. Dainer, ¿cómo estás? Después yo opino que podemos irnos unos TFTs, puede ser. Solo los hombres de cultura entenderán y ya está. Sí, Pixis, buenísima. Pixis, porque las estrellas me hacen feliz, pero en el poderosísimo Dead Space me hacen sufrir, gente. Me hacen sufrir. Antares dice, saca un tentáculo del niño rata. Ok, al FBI. Esos niños rata con tentáculos, gente. Esos niños rata. Saludos, amigo Benjamín. ¿Cómo estás, amigo Benjamín? Bienvenido, buenas noches. Estamos a punto de ser emboscados. Entrando en zona de gravedad cero. Ciérrate. No se cierra la puerta. Tengo miedo. Ya.
Vamos a marear un poco a nuestro amigo Pisa. Lo siento, Pisa, no lo hago para marearte, pero creo que es la mejor forma de ir avanzando por acá. A ver, niño rata, ¿dónde estás? ¿Y? Cargo rapidísimo. Qué difícil apuntarle esta cosa. Madre. Va una. Mínimo nos caen tres. Mínimo nos caen tres. Siempre. Es que no puedo ver más arriba. Ahí está, ahora sí, ahora sí veo, ahora sí veo, ahora sí veo. Ahora sí veo. Du, 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 du. Canciones religiosas, gente, canciones religiosas. Canciones religiosas para este momento porque estoy pero estresadísimo. A ver, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. ¿No será que voy a pasar por acá y esta cosa me va a tasajear? Pregunta seria, gente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Está un niño rata, gente, un niño rata, un niño rata. No, niño rata, muéstrame. Ahí está, toma. Toma, toma, toma. Eso es, queda uno. ¿Sigue vivo? Ahí está. Tengo miedo, gente. A ver, ven para acá. Ya. Tengo miedo de pasar por acá porque siento que voy a morir. Ya no importa. Ya, genial. La pregunta es, cuando active todo de nuevo, ¿esos ventiladores van a funcionar? Probablemente sí, gente. Probablemente sí. A ver. Soy uno con la fuerza me acompaña. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy uno con la fuerza me acompaña. Soy uno con la fuerza. Oh, Dios santo, falta más. Falta más, gente. Falta mucho más todavía. Mapita. Ay, ya está. Esta es la última, esta es la última. Había una caja por acá. Yo vi una caja por acá. No, gente, estoy soñando. Estoy delirando ya. Es la efigie que está. ¡Ay, Dios santo! Dorime. No, Pixis. ¿Qué tal, bro? Pasando saludos, amigo Wally. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Ya saben, mañana mañana tenemos especial de StarCraft remasterizado en la noche. Así que por eso hoy estamos avanzando con el Dead Space, gente. ¿Qué dice Foscar? Dice, de cada 10 disparos, solo uno le acierta. No, no es así. Miren, por lo general los necromorfitos normalitos, los rosaditos, gente, dos disparos en una extremidad sale volando. Pero en el caso de los negritos, aparte de que se mueven más rápido, tienes que darles tres disparos por articulación. Así que más o menos le das una, dos, tres, le vuelas uno. Una, dos, tres, le vuelas el otro. Y eso si le das bien, te gastas seis por cada uno. Pero en mi caso, pues, al menos unas ocho balas por cada necromorfo. Al menos unas ocho balas por cada necromorfo. Ya, ni nada más. Mira con la cara que te mira Conan. A ver. En teoría, no debería haber más. Vean. Acá nos van a atacar, yo lo sé. Estoy preparado. Vamos, acércate. Ok, no viene nadie. No viene nadie y eso está feo, gente. Eso quiere decir que en la ida nos van a... Bueno, en la vuelta nos van a reventar, gente. Nos van a reventar como globo en carnavales. Ya tengo que bajar. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Lo peor es que los necromorfos no es como que... Se bugió esta cosa. Lo peor es que los necromorfos no vienen como... ¿Cómo les digo? Los necromorfos no vienen así a modo... Como que escucha sus pasos y ya. Sino que estos necromorfos cochinos lo que hacen es gritarte. Te gritan y ahí estás. Ya, abre, actívate. ¡Pum! Ahí está. ¡Energía! Todo está empezando a caer. Y ahora que tengo, no me digan que tengo que regresar por allí porque me van a hacer un picadillo. Pues sí, tengo.
A ver, vamos. ¿Saben qué es lo peor? Que si me equivoco tengo que hacer todo de nuevo. Dios santo, gente. Oh, Dios santo. Ahí está la caja. Yo les dije que había visto una caja y nadie me creyó, gente. Me llamaron loco. Pregunta, ¿si paso de frente muero? No sé si el necromorfo, digo, si el ventilador me va a jalar. Ya, no me jala, no me jala. Y la caja pasó como si nada, gente. La caja pasó como si nada. Ya, asumo que tengo que paralizarlo justo en el momento para pasar. Oh, no puede ser, gente. Qué horrible todo esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Niño rata. Ah, no, es el niño rata que maté. Ok, es el niño rata que maté. Espero. Ya. Pasa, Isaac, pasa, pasa. Eso es. Ahí está, ahí está. Pasamos. Niño rata, vamos, muéstrate. Muestra. Eso es, toma. Viene otro más por arriba. Viene otro más, no sé dónde está. Aquí está. Oh, toma. Atángala. ¡Ah! No se muere. Ahí está. Se murió. Carga. Falta uno y no sé dónde está. Acá está. Toma, niño Timo. Ah, Dios santo. Es que estos túneles, si de por sí es difícil apuntar, acá es difícil apuntar por dos. Para allá, ok. Sigamos. Sentado debajo de un mango. Debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar. Los árboles tenemos que cuidar. Sentado debajo de un árbol. Debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar. Los árboles tenemos que cuidar. Vamos allá. Alabaré, mi señor. Ya, creo que estamos ahora sí. Por favor, ya no quiero pelear. Vengo en paz. Oh, llegamos. ¿Y saben qué es lo peor? Que ahora tenemos que mover la efigie por el puente. Y eso no es ricolino, gente. Y ya no tengo balas. Tengo el traje nivel 5 y tengo 20% de blindaje. ¿Qué es esto, gente? Es una estafa. Estos trajes son una estafa. Bueno, al menos tenemos más inventario de lo normal. Tenemos que gastar el rifle de pulsos, gente. ¡Carne molida! ¡No! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Miren lo que hay allá. Oh, solo voy a rezarle. Hay un ultralisco, gente. Hay un ultralisco en la zona. Ultralisco in the house, gente. Ultralisco in the house. Bueno, al menos yo sé que acá no me puede atacar. A menos que entre por un costado, gente, y rompa todo, como suelen hacer esas cosas. ¿Dónde está el ultralisco? Yo quiero hacerle la 13-14, no quiero pelear contra él. ¿Estará aquí? A ver. ¡Halo, señor ultralisco! Saliendo de zona de gravedad cero. Entrando en zona de gravedad cero. ¿Dónde está, señor ultralisco? ¡Oli! Saliendo de zona de gravedad cero. Me da ganas de mirar así. Entrando en zona de gravedad cero. ¡Ya lo sé, maldición, ya lo sé! ¡No! ¡Maldición! Saliendo de zona de gravedad cero. ¡Mire, soy un Isaac! ¡Soy un Isaac! Soy uno con la fuerza me acompaña. Soy uno con la fuerza, la fuerza me acompaña. Soy uno con la fuerza, la fuerza me acompaña. Soy uno con la fuerza,
La fuerza me acompaña. Soy uno con la fuerza. La fuerza me acompaña. ¡Uy, uy, 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 uy! No me acompaña la fuerza. Ya no sé qué decir. Solo quiero que te asustes, Ruben. Justo agarré valor para pelear contra este tipo. Solo espero que haya uno solo, gente. Solo espero que haya uno solo. ¿Eso? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se salió de la cosa esa? Ahí está, un brazo menos. Que nos dio y no nos dio nada, gente. No nos dio nada. De verdad no me vas a dar nada, amigo. Te voy a pisar. Te voy a madrear si no me das nada. No me dio nada, gente. No me dio absolutamente nada. Tacaño, tacaño como yo, gente. Tacaño como yo. No nos dio absolutamente nada. Y ahora sí, espero poder guardar. Ya, quiero guardar. Por favor, no me maten. Mejor compro. Ya, listo. Qué dramático, gente. Qué dramático el ultralisco. Parece Neymar se cae. Ya, vamos, vamos, sigamos, sigamos por acá. Quiero mi munición de plasma. Ya, inventario lleno, ya, gente. No importa. Todo el dinero que se vaya ahí, no importa. Y si me dan el traje nivel. Si es que existe un traje nivel 6, pues ni modo, gente. Carga, carga. Ah, está lleno ya. Guarda, guarda, guarda. Ya, gente, vamos allá. Vamos allá. ¿Qué dice acá? Puré de necromorfo. ¡Qué rico! Dicen. Oye, qué rico. ¡Qué rico! No, y ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que yo me pregunto? ¿De dónde salió ese brutalisco, gente? ¿Por dónde llegó el brutalisco? Es una pregunta que nunca obtendrá respuesta. A ver, señor, no vaya a gritar muy fuerte. Yo sé que estos tipos gritan. Yo sé que estos tipos gritan, gente. No grito. Está durmiendo, no hay que molestarlo. Ya. Levántate, puentecito. No, ¿por qué? Cuarentena activada. Ya me imagino, gente. Cuarentena activada y voy a estar llorando, sufriendo y gritando, como suele suceder. Calmado, calmado, calmado. Pero pasa, no. Maldición. ¡Maldición! Ábrete, sésamo. Esperen, a guardar de nuevo. ¿Cuál fue tu medalla en Dota primero? En Primo. ¡Ay, qué tal, amigo Joel! ¿Cómo estás? Y creo que yo ya no. Yo me retiré del Dota antes de que llegara el sistema de medallas. Yo recuerdo que cuando jugaba en esos tiempos, solamente jugué las partidas de clasificación. Estaba con 3000 de MMR, creo. Y ya no jugué más. Eso fue, les hablo pues de hace 4 o 5 años. Más todavía, gente. Cuando era joven, imagínense. Cuando todavía habían Triceratops en el pueblo. Ya, a ver, ¿cuánto nos falta? Por favor. Todavía falta un lado, gente. Todavía nos falta una más. Ya, vamos. ¡Hasta nunca, losers! Sí, te acercas mucho. Ya saben, chicos, no se olviden que estamos también haciendo nuestro especial de Dead Space, pues durante. ¿Cómo lo sigo? El especial. ¿Por qué se apagó la luz? El especial de Dead Space está en la página, gente. Hablando de todos los necromorfos. Bueno, de todas las cosas del juego, gente. Cajita, ven. ¡No! No pasa, mi cajita, ahí está. Dios santo, esta caja.
Esta caja tiene el sonido más fuerte del sector Coprulu. A ver, ¿qué podemos votar? Un nódulo de cine. No, esta tiene solamente uno. Sí, esta la vamos a votar. Listo. Ya. Solo hay un rifle de pulsos ahí, gente. Solo hay uno. Así que por eso la cambié. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Madre mía! ¡Mamma mía! ¡Ven para acá! ¡No! ¡No pasó! Ok, se quedó aquí. Venga para acá, señor. Lo tengo que pisar, lo siento mucho. No es nada personal, pero tengo que hacer... ¡Esta, Dios santo! No se mueva mucho. Ya está. ¿Por qué suena así? Nunca lo sabremos. Cuarentena activada, ya imagino. Ya no quiero. Ya no quiero, vecinos. Y ahora tengo que ir para el otro lado y probablemente se active la cuarentena. Hay un nodo, gente. A ese lado hay un nodo. ¿Por qué me tientan de esa manera? Y Dios santo, gente, esa cosa me ha gritado más fuerte que mi padre, no puede ser. Esa cosa me ha gritado más fuerte que mi padre, solo espero no tener que luchar más. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Cuarentena activada. Ya los conozco, ya los conozco, gente. Dios santo, esa cosa me ha gritado más fuerte que mi familia, no puede ser. ¡Oli! 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 Solo sé que está bugeado. No, está bugeado, gente. Yo estoy bien. Les juro que si dicen cuarentena activada, me lanzo de un puente. ¡Acá tenemos una super curita! ¡Oh! Ya, espérense. Vamos a botar el nódulo de estasis. Tomar la super curita, genial. Tengo un nodo por acá. Ahí está un nodo, gente. Soy el nodo. No parece que nos vayan a atacar por acá. Y digo eso porque... No lo sé, gente. Tengo un ligero presentimiento de que no. Tenemos más. Dios santo, mi corazón está a mil por hora. ¿Qué onda con esa caja? No hay espacio. Ya está, puedo mover esto, ¿verdad? ¿Por qué lado nos conviene ir? A ver. Ya estamos en la última. Creo que por este lado. Sí, por este lado, gente. El otro lado no conviene. Conviene ir por este lado. No te sueltes. Creo que mi mouse ya está mal. A ver, espérense, gente. ¿Qué dicen por acá nuestros muchachos? ¿Qué será? ¿Por qué la música cambió de repente? Nunca lo sabré, gente. Jeffrey, por favor, chicos. Cuidado con el vocabulario. Ya les dije que si no, Facebook nos pone... nos lanza la ONU, gente. Saludos para el CEO Chambará. Tenías futuro con esa medalla, llegar a ser profesional. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Primo John, bienvenido. Pues la verdad que yo creo que sí, pero es que el problema es que... el ámbito profesional a nivel del Dota aquí en Perú, ustedes saben que es un poquito pues complicado, gente, y ustedes saben que yo no soy mucho, a mí me gusta, yo juego por divertirme, no tanto por ser profesional. Fue un gusto conocerte, Antares, dicen, no, ahora sí pierde tu mi velita, falta mi velita, gente. Oh, acá está mi velita, gente, me la robé ahí del convento. Está la velita. Y ahora sí, ya prendí mi velita, gente. Ahora sí tengo a todos los santos de mi lado. Oh, no. Todas las esperanzas se fueron por el desagüe, sí.
Escuché eso, gente, y todas mis esperanzas se fueron por el desagüe. Debías usarlo en la puerta que dejaste sin nodo. Sí, pero no puedo retroceder más. Dorime, en paz, descanse. Va a morir de una manera muy cruel. Esa pared parece que había algo. No, gente, no había nada. O sea, hay escritos, pero están en uniólogo, gente. Están en idioma efigie. Ya no hay para guardar, gente. Ya no hay para guardar. Vamos, gente, vamos, 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 vamos. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Ahí está. ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, miren eso! ¡Amá! Veo tentáculos gigantes flotando. ¿Y saben qué es lo peor, gente? Asumo que esta cosa es la gnosis colectiva de la que nos habló el Dr. Terrans. Y pues, en teoría, gente, esta cosa está hecha de cadáveres. O sea, ustedes lo que ven ahí como un gusano, pues es un montón de cadáveres, gente. Eso. ¿No vamos a pelear en el exterior? Sí, parece que vamos a pelear en el exterior, gente. A ver. Ah, no, ya no hay mucho. Madre mía, gente. Oh, no puede ser. Que esa cosa nos agarre confesados. ¿Ah? No veo enemigos. ¿Qué es esto? Está. Balas, no tengo espacio. ¿Qué es esto? Más balas, no tengo espacio. Curación, no tengo espacio. Voy al otro lado. ¿Puedo pasar? Yo tengo miedo, gente. Siempre muero electrocutado por cuestiones de clima, por cuestiones del entorno. Y hay un montón de munición y yo me acabo de gastar todo mi sueldo en equiparme, gente. Y yo sé que estoy lleno y sigo y dale que quiero poner más cosas en mi inventario. ¡Estoy suelto! Pestilente, niño rata cochino. Toma, toma, toma. Toma, toma. No, 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 no. No, no. Nunca creen en nadie. Menos si parece menos si parece que están muertos. ¡Momento! Prepárate, te van a... No, corre, Antares, corre, que te van a tasajear. Antares pierde su velida. Más 10 de ataque, gente. Tenemos más 10 de daño sagrado. Día de versión Dead Space, sí, gente, vamos con todo, vamos con todo. Prepárate para la batalla final. Uy, nada de spoiler, gente, nada de spoiler, pero parece que sí. Niño pestilente. Dato curioso, la cosa gigante ya no está. Voy a utilizar esta. Y lo que parecía que iba a ser un viaje tranquilito, un viaje tranquilo, se convirtió en un stage difícil. Escucho un niño rata. ¡Ajá! Niño chaloso, vamos, eso es. ¿Quiere jugar? ¡Toma! ¡No, no, no! Y vienen más. Está vivo. Dios santo. Acerca, aléjate. ¿Saben qué es lo peor? Que esas cosas suenan horrible, gente.
Lo peor es que las cosas suenan pero horrible. No es un ambiente muy agradable, gente. No es un ambiente muy agradable. Lo peor es que los niños ratas se han salido de esta zona. Esta va otra, va otra, va otra. ¿No hay niño rata? No hay niño rata. Solo falta una. En cuanto la toque, ahí está, ya sabía. Incluso en cuanto le apunté, salieron más. Vamos, vamos. Muestra. Ahí está, toma. Hay más, yo sé que sí, obviamente tenían que ver más. Lo peor es que tengo que darle a los brazos. No cae, está cayendo. Ya cayó. ¡Ya basta! ¡Ya basta, Freezer! No me hacen sentir seguro. ¿Cómo quieren que juegue más? Ya basta. Dios santo, falta esa. No viene más, tranquilo. Ahí está. Van a venir. En silencio. Dios está aquí. Tan fuerte. Me están dando curitas como si no hubiera un mañana. Obviamente me tengo que curar si ya no tengo balas. Ya no quiero más. No puedo vivir, ya no puedo más. Por favor. Ahí está, acá está. Acá está, gente. Ahí está el pedestal. Ya sí. Ahí está, lo pusimos. ¡Lo pusimos en el pedestal! Objetivo cargado. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Corre! ¿Qué está pasando? Ahí está la efigie. Está convirtiéndose en Super... Siempre he creído en ti. ¡Nicole! Siempre supe que regresarías a mí. Nos has devuelto a la vida, Isaac. A la vida. ¿Annie? Está convirtiéndose en Dios. ¡Oh! ¿Pero qué está pasando? ¡Auxilio, socorro! Alerta. Anclajes de gravedad y orbital desconectados. ¿Nani? Carga tectónica liberada. Impacto inminente. Esa cosa se va a caer. Inmediatamente. Esa cosa se va a empezar a caer entonces, gente. Esa cosa se va a empezar a caer. Efectivamente, gente, se está empezando a caer el pedazo de piedra que estaba en el Ishimura. ¿Qué tengo que hacer? Me dice. No sé dónde está. Solo tengo. Se está cayendo. ¡Se está cayendo! ¡Corre, Goku! ¡Corre! ¿Qué pasó? Ciclo de descontaminación activado. Gracias por echarme alcoholcito. Siempre es bueno prevenir antes que lamentar. Esperen, gente, alguien. Isaac.
No puedo hacerlo. La efigie se viene contigo. ¡No! Es una pena. ¡No! Empezamos a juntarme. Incluso ahora que estás loco. Porque las locas se enamoran de mí. ¿No me crees? Échate un vistazo. Échale un vistazo al vídeo de Nicole que no has dejado de ver. Pero ahora hazlo hasta el final. ¿Cómo que hasta el final, Goku? Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Apágalo, Otto, dice. Lo siento por todo. No te lleves mi efigie. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo es un caos. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño. Como una cosa tan pequeña. Al final puedo ser reducida a esta cosa de nada. ¡No, Goku! ¡No, Goku! No quería que esto acabara así. ¡No! ¡Ya basta, Freezer! Quería verte de nuevo. ¡No! ¡No lo hago! Una vez más. ¡No, vecinos! Te amo. ¡No! ¡Maldición! Siempre te amo. No, gente, la waifu se hizo uno con la fuerza. No, se hizo harakiri. No, no, pues sí. No. No. No, gente, pobre Isaac, maldición. No. No lo que hayas visto, y eso tiene la culpa. Era su títere. Pero no te preocupes. Ahora pasará, estaré en buenas manos. Tanto esfuerzo para mi efigie para que se la lleve. Maldito lugar. Adiós, Isaac. No, no te vayas. Se está cayendo el asteroide en mi cabeza. Y se larga, gente. Y se larga. Objetivo añadido. Ah. Que dice, ¿tiene Kendra razón? Estoy perdiendo la cabeza. Nicole ha estado muerta todo este tiempo. Una alucinación creada por la efigie. Todo este tiempo era la efigie que me impulsaba a regresar al planeta. Es consciente, está viva de algún modo, y ahora Kendra la tiene otra vez. Tengo que volver al transbordador y salir del planeta antes de que la plaga choque con él. De gente, nos acaban de hacer la 13-14, nos acaban de baitear, pero nos acaban de bailar, pero ricolino, y ya no tengo munición. Ya no quiero pelear con nadie. Por favor, no quiero pelear con nadie. No quiero pelear con nadie. ¿Están escuchando? Al que lo agarro, lo tasajeo, gente. Al que lo pillo, lo cepillo, como dicen por ahí. Al que lo pillo, lo cepillo. Al que lo pillo, lo cepillo. Nos acaban de estafar, gente. Han jugado con mi corazón y eso no se puede perdonar, gente. Han jugado con el corazón del buen Isaac, gente. Isaac solamente trataba de hacer las cosas bien y jugaron con su corazón. Ahora Isaac se dedicará al alcohol. No, no, mentira, gente. Plot twist. Oye, ¿qué pasó? Uy, uy, gente. Miren, oh, ahí está. Dime, ¿tú sangras? Uy, municiones, municiones, municiones por todo lado. Na, 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 na. Eso no utilizo. Ya. Tenemos mucho de todo, pero no sé cuánto nos vaya a servir. Vamos a botar una de estas, gente. Vamos a botar una de estas y vamos a utilizar, vamos a tomar las del fusil de plasma, exacto. ¿No hay más del fusil de plasma? ¿Fui timado? No, si solamente hay tres del fusil de plasma, nos conviene soltar la del fusil de plasma. Espérense, espérense. No, 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 no. A ver, fusil de plasma, cargado. Entonces si nos conviene botar la del fusil que está con tres. Y tomarnos la de 100. Listo, ya. Ya, gente. Vamos. Otra
vez aquí. Y otra vez están armados ustedes, ¿en serio? Otra vez están armados ustedes. ¿Por qué yo los paro pisando, gente? Estos pueden ser los últimos tipos que vamos a pisar, así que vamos a desfogar un poco nuestra ira después de la traición, gente. Jugaron con nuestro corazón y vamos a cobrárnosla, gente. Vamos a cobrárnosla. Ahora sí estamos rabiosos, gente. Estamos con la sangre en la cabeza, listos para destrozar a todo el universo. Tengo dinero. Mi excusa, pues, inventario. Me voy a comprar un botiquín pequeño. Saludos, amigo Proxy, ¿cómo estás, Proxy? Bienvenido, buenas noches. Es el último episodio. Quédate, Proxy, no te vayas, Proxy, no te vayas, chavo. Vamos a vender esta cosa, carga de estabilización. Vender. Sí. Sí. Comprar. Energía de plasma. No tengo ningún conductor. Cortador de plasma, rifle de impulsos, no, no tengo nada. Está genial, gente. O sea, todas las canciones del Dead Space me dan miedo, pero esta canción me da ganas de tasajear, gente. Tengo dos nodos. Mejorar esto. Mejorar. ¿Qué más puedo mejorar en la cortadora? Solamente la velocidad, nada más. Nódulo cinético. DRI 1, 2, nada. Cortadora de plasma. Creo que sí, gente. La ponemos al máximo. ¿Qué dicen? La ponemos al máximo. Para que pegue más rápido. Para gastarnos todas las balas en una. Ya, pues. Ya, listo. Que okay, sobre todo fue una ilusión. Gente, todo fue una ilusión. No, no es amor. Lo que tú sientes se llama ilusión. Guardamos. Estoy preparado para vengar el corazón de Isaac, gente. Yo no lo hago por el mundo, lo hago por el corazón de Isaac. Ah, miren. Puedo ver desde aquí lo que hay por fuera. ¿Dónde está Kendra? Que no la veo. Ahí está mi navecita, tengo que regresar, pero rapidísimo. Mira, hay un montón de cajas ahí. Hay un montón de explosivos, hay un montón de todo ya. ¡No! ¡Gente, vamos! ¡Ábrete, sésamo! ¿Dónde está la cochina, Kendra? ¡Kendra, ven acá! ¡Uy! ¿Y esto? Pero ven para acá. ¿Para qué piso, gente, si tengo el inventario llenísimo? No me digan que todavía faltan destrozar necromorfos. Yo ya no quiero, gente. Ya estoy harto. ¡Acá se le fije! ¡Oh, acá se le fije! ¡Oh, Dios santo! ¡Ahí está la loca! ¡Ahí está la loca! ¡Oh, watch out, watch out, watch out! Watch out, watch out, watch out, watch out. No, señorita Kendra. Ah, bueno, gente. La tasajearon, gente. Ahora sí se viene. Oh, Dios santo, gente. Otra vez, watch out, watch out. Watch out, watch out. Ah, no, 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 gente. Nos... Oh, ok. It's an angel. ¡Dios santo! ¡Cielos, qué macizo! Veo muchos puntos débiles y poca acción, gente. A ver, a ver. ¿Qué cosa me escupes? Eso es, uno menos. ¿Qué más quieres? Estoy renegando porque destruyeron mi corazón. Jugaron con mi corazón y eso nadie lo hace. ¿Quieres más? Jugaste con mi corazón, me engañaste. Mentirosa, la gnosis es mentirosa. Uf. Ah, bueno, ahora mejoré la velocidad de ataque de la... ¡Ay, ay, ay! No, gente, acá me matan hasta los necromorfos normales. ¡Ayuda! Acá me matan hasta los necromorfos normales. ¡Normales! ¡Déjame en paz! ¿No puedo cambiar? ¡Sí puedo cambiar! ¡Déjame! ¡Ah! ¿Más?
no me diga. ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, maldición! ¡No, no, no, no! ¡No quiero morir! ¡No me quiero ir, señores! ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí, gente! ¡Carga! ¡Carga, Isaac! ¡Carga! ¡Le falta poco! ¡Carga, Isaac! ¡Ahí está! ¡Le falta poquito! ¡Ah! ¡No! ¡Goku! ¡Ah! ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos! ¡Que falta poco, Isaac! ¡Que falta poco! ¡No! ¡No hay balas! ¡No hay balas! ¡No hay balas, no hay balas, no hay balas! ¡Déjese matar, señora! ¡Déjese matar! Pregunta seria, ¿no le puedo lanzar el... ¡Ay! ¿No le puedo lanzar el nódulo de estasis? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Dios santo! ¡Ah! ¡Maldición! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo nos pudo hacer semejante cantidad de daño en tan poco tiempo? Me siento estofado, gente. Me siento estofado, pero ya lo teníamos, ya lo teníamos. No, 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 no. Esto no se puede quedar así. Vamos a ver cómo muere Kendra por decimosexta vez. ¿Pero cómo nos mató? Yo no lo entiendo. ¡Puede ser! ¡Pero cómo es posible! ¡Cómo nos mató si estábamos bien! ¡No! ahora si nos volvemos a encontrar... Y ojo que está cayéndose... Está cayendo el pedazo de tierra. ¡Pram! ¡Parararán! ¡Pam! 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 ¡Parararán! No, gente, Isaac está con el corazón herido, así que no importa lo que nos digan. ¿Qué cosa me molestas? ¡Oh! ¿Otra vez nos mató? No, nos mató. Nos mató. Hay que estar moviéndonos. Hay que estar moviéndonos de lado a lado, gente. Hay que estar moviéndonos. Batallas tipo Genshin. Si yo fuera la Gnosis colectiva, gente. ¿Qué? La verdad. Acá viene lo difícil, gente. ¡Apunta, Isaac! ¡Apunta! ¡Dios santo! ¡Qué difícil es apuntar en esta cosa! No, ya morí, gente. Ya morí por 18ª vez. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Falta la otra! ¡Falta la otra! ¡Dios santo! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya déjame en paz! ¡Ah! ¡Déjame en paz, maldición! ¡Agarra el arma! ¡Eso es! ¡Vamos, Isaac! ¡Bum! ¡De ladito! ¡Ay, ya! Es que si no esquivas, estás muerto. Ya, vamos, muéstralos, ahí están. Tararara, mira, te bailo como Ronaldinho. ¡Ah! ¡Muéstrate! ¡No! ¡Casi me cae! ¡Ya, muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Ajá! No llore, usted, yo he llorado más, yo lloré más, usted no tiene por qué llorar.
por su culpa, yo pensé que mi esposa estaba con vida y usted me engañó. Usted sabe lo que se siente, usted sabe lo que se siente eso. A usted le hicieron eso, a usted le mataron, su esposo se suicidó y usted pensaba que estaba con vida. No, ¿verdad? Ya, entonces, déjese de gritar y vamos a luchar, vamos, muestra. Falta uno. Esquiva. Oh, sí se puede, ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡No! Ahora sí. ¿Sabes? Te voy a matar con el arma principal, o sea, con la cortadora de plasma Super Saiyan 4. ¡Muere! ¡Ah! Fuiste un gran enemigo y por eso te admiro. ¡Adiós! Y como les digo, gente, lo peor es que esa cosa está hecha de cuerpos humanos. Ya, señora. Adiós, señora. Por eso no se juega con el corazón de las personas buenas como Isaac. ¡Corre, Isaac! ¡No me deja pasar esta cosa! ¡Oh, corre, Isaac! ¡Corre! ¡Corre, Goku! ¡Corre, Forrest! ¡Ya! ¡Corre, Isaac! Está macizo, gente. ¡Qué macizo! Ya, vámonos, ya deje esa cosa, vámonos de aquí, escapa Isaac, salga de allí soldado. Ahí está, gente, estamos escapando, corre Forrest, corre. No, gente, oh, ¿dónde estamos? Ya no veo nada. Ahí está, ya estamos fuera del planeta, genial. No, Goku. Dios santo, gente, acaba de explotar todo en nuestras narices. No sabía que Isaac peleó contra Enzod. Isaac, gente, derrotando dioses antiguos desde tiempos inmemoriales. Oh, gente, estamos libres. Ay, esta gente, pobre, a mí me da pena. O sea, la cara de Isaac me da pena, pobrecito. Perdió a Nicole, tuvo que hacer todo. No, gente, Isaac tuvo que hacer todo él. Finalmente estoy libre de este lugar. Perdí a mi esposa. Perdí todo. Todo lo perdí. Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Oh, ya basta, los Freezer. ¡Ya basta, Freezer! No puede ser, gente. ¿Qué es eso? Espérense. Veo una sombra. No es la sombra de Isaac, gente. Isaac, no. Reacciona, Goku. ¿Qué es eso? No. Ok, el juego se acaba de bujear. ¿Qué ha pasado? No se bujeó. Era verdad. Oh, gente. Oh. Terminamos el primer Dead Space. Música de créditos. Esperen, gente. ¿Dónde está la música de créditos? Esperen. Por acá tengo la canción. La música de créditos. Música de créditos. Antares. Vamos. Música de créditos. Carga rápido. Acá está. Bueno, damas y caballeros, hemos terminado el primer Dead Space. Isaac. A ver, gente, a ver, analicemos un poco lo que pasó al final. Isaac se peleó con el gusano super desarrollado fase 3, le ganó. La efigie, no terminamos de colocar la efigie en el pedestal. Sin embargo, al destruir la gnosis colectiva, en teoría todos los necromorfos se apagan, gente. Es como si a los Zerg les destrozaran a los cerebrados, pues. Es como que a los Zerg les destrozaran a los cerebrados y pues se quedan errantes, gente, se quedan sin nada, se apagan, gente. La pregunta es la siguiente: se supone que la efigie se destruyó en la explosión. Sin embargo, Isaac continúa con las alucinaciones, lo cual nos deja más o menos implícito, pues, que aún hay algo, gente. Y por algo hay Dead Space 2. Así que todavía nos falta, pues, un poco por... Bueno, nos falta mucho, de hecho, gente, por avanzar. Así que, gente, ¿qué tal les pareció el juego, gente? ¿Qué tal les pareció el juego? ¿Cuántas veces nos morimos? A ver, señor Sonda, ¿cuántas veces nos hemos muerto? Por acá, a ver, ¿cuántas marcas, gente? Cero muertes, solamente 2 votos, gente. No, lo siento, chicos, les he fallado. Y pues, a ver, 3 muertes, el 42%, y más de 5, el 50%, gente. Dios santo, madre mía, Willy. Sí, chicos, ahí te quiere decir que hay segunda parte. Sí, Oscar, yo creo que sí.
que dice R. Terran, dice, dato curioso, en realidad está hecha de cuerpos de los aliens. No, R. Terran, no. Ya leí el dato curioso, ese dato curioso está mal, R. Terran. Esa gnosis colectiva. A ver, les cuento lo que pasó. Lo que estaba en los datos para los que no estaban en los videos. La Tierra, el planeta Tierra, bueno, es que no sé si eso es spoiler ya, pero la cosa es que la Tierra ya conocía que, bueno, como dice, nos dije que entra gente, espérense gente, esa canción está muy triste. A ver, otra canción bonita para despedirnos del juego. A ver, denme un segundo, ¿qué podemos poner por aquí? Podemos poner... Una canción bonita para despedirnos del juego, gente. No hay canciones bonitas. Y ahí está buena, la del sacrificio de Vegeta. Bueno, gente, ya, como les decía, lo que nos dijo Kendra fue que aquí en esta colonia, gente, la Tierra ya estaba experimentando hace mucho tiempo. Ahora, el experimento les salió mal, gente. Y abandonaron lo que es la colonia, o sea, la dejaron, gente, porque había sido un fallo. Y los humanos que estaban allí, pues, se convirtieron, bueno, toda la expedición, todos los científicos que habían desarrollado, que estaban experimentando con el efigie, se convirtieron en esa cosa gigante, gente, o sea, todos los cuerpos se juntaron en esa cosa. Ahora, después, pues nos dicen que la Ishimura, junto con toda su burocracia, gente, yo también, Roberto, bienvenido, Roberto Lantares Force, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, R. Terran? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, R. Terran? A ver, tengo un segundo, no sé qué pasó con nuestro amigo el buen R. Terran. No, pues no hay nada. Ya, se supone que los científicos, bueno, o sea, la Ishimura, gente, se saltó un montón de reglas, la Ishimura rompió un montón de leyes, y para colmo, eran uniólogos, gente. Así que la Ishimura llegó por segunda vez al planeta. Formó su colonia minera y todo. Y pues ellos descubrieron de nuevo la efigie. La efigie estaba en su pedestal. Ahora, sacaron la efigie del pedestal, damas y caballeros. Y ahí es donde la gnosis colectiva se activó nuevamente. Y pues nuevamente se inició el brote con necromorfos, gente. Así es. ¿Qué dicen por acá, otro, muchachos? 10-10, gente, buenísimo. El juego es buenísimo, gente. Buena partida, gracias Sofía, muchas gracias. Sí, hemos sufrido pero durísimo. Y se cachale, mi fuente me mintió, R. Terran, eso era spoiler. Creo que me funaste, no. Ya eres fan destacado más 2, dice, sí, gente, R. Terran, ya eres fan destacado más 2. De hecho, has subido de nivel. Y bueno, chicos, hemos llegado pues al final del Dead Space 1. He perdido... No sé si no tengo corazón, no sé si perdí mi corazón de tanto susto o si perdí mi corazón porque a nuestro amigo el buen Isaac, gente, lo engañaron, gente. Engañaron al buen Isaac. Isaac no merecía esto. Isaac es tan bueno, gente. Isaac es un buen partido para cualquier chica. Ingeniero, gente, sabe hacer de todo, no se rinde. Lo tasajean y vuelve a la vida, es demasiado macizo, gente. Pero lamentablemente, pues, la gnosis colectiva jugó con nosotros, vecinos, y pues, obtuvo lo que merece, gente. ¿Qué pasa si engañas a un ingeniero de sistemas que está buscando a su novia y para colmo lo hace sufrir un montón de cosas en una nave en la que nada funciona? Pues obtienes lo que mereces. Ahí está, gente. Entonces, ahora sí, nos vemos el día de mañana, gente. El día de mañana, ya saben, estamos... Espérense, gente. Vamos por acá con música, a ver... Ahí está, damas y caballeros, hemos llegado al final de Dead Space, pero ¿será el final? ¿Qué nos deparará ahora, gente? ¿Dónde tiene que ir Isaac Clarke? ¿Por qué Isaac continúa con las visiones sobre la efigie y esas cosas? Esperen, ¿qué está pasando? Capítulo 12. ¡Nani! ¿Pero por qué me están hablando en protos?
Traje militar desbloqueado, registro de antecedentes históricos, 50.000 créditos, 10 nodos de energía, modo imposible, ¿qué es esto? Para jugar otra ronda, con todo el equipo, guarda la partida y vuelve a cargarla. Yo lo guardo. Y ahí está, damas y caballeros, hemos llegado al final de esto. Y está, ahora sí. Porque nuestro amigo el gran Isaac Clarke continúa con las visiones sobre los necromorfos. Amigo Chayanne, bienvenido, amigo Chayanne, al Antares Forge, bienvenido a la familia. Ya les decía, gente. Ya podrá el poderosísimo Isaac Clarke, pues, sacarse esas ilusiones de la cabeza. Y ahora, gente, nos dijeron que la Tierra estaba experimentando con las efigies. De hecho, la Tierra descubrió una efigie de color negro en la mismísima Tierra, por así decirlo, valga la redundancia. ¿Dónde es ese efigie, gente? ¿Dónde es ese efigie? No se pierda, pues, el próximo capítulo. Espérense, gente, ¿qué más? ¿Qué otra duda tenemos? Allá. Si esta es una de las, este es uno de los experimentos que hizo la Tierra con la efigie, trató de recrear la gente, ¿habrán más efigies como esta? Otro dato curioso, gente. Se supone que los uniólogos saben lo del efigie. Ahora, en realidad los uniólogos no saben que el efigie propaga la infestación de los necromorfos, o es que se le oculta al uniólogo promedio y solamente lo saben los altos mandos. Y bueno, todas estas preguntas y más las veremos en el Dead Space 2, el cual comienza el día miércoles, gente. El día miércoles estamos de regreso con el Dead Space 2. Si todo sale bien, gente, si todo sale bien, entonces, a ver, música por acá, música por acá, música por acá, nos ponemos otra cancioncita ya para conversar un poco. Música de vaqueros espaciales, a ver, música de vaqueros espaciales, ¿dónde está mi Freebird? Acá está Freebird, ahí está, gente. Ahí está, chicos, y bueno, como les decía, pues, hemos llegado al final, estuvo genial. Para mí, el Dead Space 1... es el Dead Space que más miedo me da, gente. Es el Dead Space donde tengo terror hasta de abrir las puertas. Buen partido, ahí está, gracias, gracias. Ah, no, buen partido por lo que dije. Ay, 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 lo siento. Y dice, yo sabía, solo me dijo una fuente. Ay, ay, ay. No te preocupes, amigo de RTR, ahí está, 198 días. Bueno, entonces, juego el nuevo modo. Está, es que me quieres matar de un infarto. Es ya suficiente con el modo normalito. Ya me dieron un traje militar y todo, gente, pero. Pero no. Que dice por acá de feliz, que dice Chayanne, ahí está, la bro, buenos juegos, yo hace un mes me terminé los tres. Oh, ahí está, genial, amigo, genial. Yo, Chayanne, bienvenido a Natales Force. Ya saben, chicos, para los nuevos, para los que están también, ya saben, nada de spoiler, chicos. Si bien yo todavía recuerdo la historia, se me van ciertos detalles, pero hay muchas personas que están siguiendo la historia con nosotros y no saben lo que sucede, así que siempre, nada de spoiler, chicos. Bienvenido, amigo Chayanne, bienvenido, gracias por comentar. Ahí se RTR, dice, pensé que me borraban el día de seguimiento. No, RTR, eso nunca se borra. Y bueno, chicos, ¿qué más les pareció? ¿Qué necromorfo les da más miedo, gente? ¿Qué necromorfo les da más miedo? Que Foscar dice, el único juego que llegué a pasar todo fue Resident Evil Código Verónica. Ah, ese es buenísimo, gente. Yo vi el resumen del Fedrobo porque no podía jugarlo. Es que, ¿saben qué es lo que no me gusta de Resident Evil, gente? Es que Resident Evil tiene muchísimos jumpscares, o sea, muchísimos screamers, y no me gustan. ¿Se han dado cuenta que el Dead Space no es mucho de screamers, sino la misma atmósfera te da ansiedad, gente, te da ansiedad? Que dice el 3, la verdad no me gustó mucho esta vez. La verdad que eso sí es un poco cierto, gente. El Dead Space inició como, pues, así terrorífico, pero ya un poquito como que se va poniendo un poco más de acción. Pero la sustancia, gente, la historia es genial. Pero bueno, ahí está. ¿Qué necromorfo? Bueno, gente, a mí los necromorfos, el que me da más miedo, el que me da más terror, el que me da más así cosita a enfrentar, por así decirlo, son los... slashers evolucionados de los soldados. ¿Recuerdan cuando se estrelló la nave en el Ishimura? Y pues los necromorfos, bueno, los infectors, gente, transformaron a toda la tripulación del USM Valor en necromorfos. Y estaban los necromorfos que estaban así temblando y se movían rápido y se movían como Sonic. Pues, gente, esos necromorfos son los que más me aterran. Y en segundo lugar, el necromorfo que más me aterra es el Divider, gente. Es ese que parece, ese todo larguirucho, gente, ese que grita feo. Es que grita feo, gente, a ver, pensé. Ya, eso les digo, pero en cuanto a gritos, gente, en cuanto a gritos, en cuanto a sonidos, de verdad que el Divider es el necromorfo que me da más miedo. Miren, escuchamos. Sound. Dead Space. Vamos a escuchar, gente. El Divider suena, pero horrible, gente. El Divider suena horrible. Miren, escuche. Oh.
suena horrible, gente. El Divider suena pero horrible. A mí la verdad me da miedo, gente. El Divider me da miedo. Ese sonido que hace el Divider y esa forma toda esquelética de avanzar. Así no, gente, me da miedo. Me da miedo porque además no tiene expresión. No tiene expresión facial ni nada. Esto es como los necromorfos que te gritan en la cara y te va. Ay no, gente, no, este. El Divider, ese sonido del Divider me da miedo. Me da miedo. Yo escuchaba eso a la lejanía, gente, y decía, ¿pero qué es eso? ¡Auxilio! Gente, no, de verdad, ese sonido del Divider me da miedo. Me da bastante, bastante miedo. ¿Qué dice R. Terran? Dice, el que más me asusta es el que toma café demasiado y se mueve como loco. ¡Ah, sí! A mí también. ¿Qué dice Chayano? Dice, si llegas a pasar el 2, te doy los lugares de más nueva partida y te doy la ubicación de los tags. ¡Oh, ahí está, amigo Chayano! Ya, muchas gracias. Sí, vamos a pasar todos los Dead Space. Por cierto, los horarios son los siguientes, los días lunes, miércoles y viernes. En las noches es de Dead Space. Hoy es un día especial. Hoy estamos transmitiendo en vez del día de mañana. O sea, mañana tendríamos que estar jugando esto. Pero porque mañana de repente, gente, vamos a estar con el StarCraft remasterizado. Pues estamos transmitiendo el día de hoy domingo. Pues la final del Dead Space, gente. No juego, gente, sí. O sea, el juego a nivel... Me gustaría, gente. Yo no soy muy bueno haciendo videos. No soy muy bueno editando. Pero me gustaría hacer una reseña. Siempre fue así una idea, pues, en la página. Algún día, quizás, yo no soy mucho de YouTube, gente, pero quizás por ahí empezar con el canal, gente, hablando, pues, de una reseña. Una reseña a mi criterio, obviamente, del juego, gente. Una reseña del juego a mi criterio, gente. Puntos buenos, un montón. Lo único malo del juego, en teoría, gente, es el apuntado. El apuntado en el juego es terrible. No se puede apuntar, gente. No se puede apuntar. La escenografía es brutal. La música es brutal. Los necromorfos, el diseño de los necromorfos es brutal. Hasta las muertes son brutales, gente. El juego es genial. Sigue con el camino ninja. Sí, obviamente vamos a seguir con el camino ninja, gente. Ya, les voy diciendo, el día martes no sé si hagamos stream, porque el día miércoles tengo que sustentar ese internado desgraciado y espero que me vaya bien y tengo que estar preparándome psicológicamente, gente. Es más difícil para mí exponer que estar en stream. Espérense, gente. Sí, una vez más pongamos al Divider. Da miedo, gente. Yo escuchaba ese sonido y se me ponía la piel de gallina, gente. Se me ponía la piel y como que... Ya no quiero salir. Aléjate. No quiero salir. Horrible, gente. Horrible. Es como si estuviera... Oh, qué feo, gente. Ya, gente, no, mucho vicio, no voy a dormir, sigo escuchando esa cosa. ¿Qué es eso, gente? Ese es el sonido de los Dividers. Son esos necromorfos todos largos, gente, que cuando los matas se dividen en más piecitas y te empiezan a saltar y eso, que te gastas toda tu munición en él, esas, gente. Y bueno, gente, la verdad, yo les digo, no pensé nunca más volver al Dead Space. Nunca más pensé volver al Dead Space. Dije, bueno, el juego estuvo genial, me encanta el juego... Pero mi corazón no me permite jugarlo nuevamente, gente, porque no lo va a soportar. Pero como el pueblo habló, gente, el pueblo dijo, Antares, queremos que juegues el Dead Space, pues aquí estamos con todo el poder, gente. Bueno, buenas noches, chicos, ya nos vemos el día de mañana, espérenme un segundo. Vamos por acá, regresemos con nuestra musiquita para despedirnos. Ahí está, chicos. En primer lugar, un saludo muy especial, pues, a nuestro top, bueno, a nuestros colaboradores, gente. Nuestros colaboradores, pues, son aquellos que apoyan directamente el canal. Muchas gracias, chicos. Ahí está. Un saludo para nuestro amigo Pizza. Un saludo para el poderosísimo Diego, para Devagos, para Volgamari, para Pixis, para Gabo, para Dainor, para nuestro amigo William Wallace. Y, pues, gente, muchas gracias a ellos por su apoyo. Muchas gracias siempre por estar, pues, por volverse macizos, gente, por volverse colaboradores. Un saludo también para nuestro top 5 donadores de estrellas, gente, donadores de Gino Menes. Ahí está nuestro amigo Pisa, nuestro amigo el poderosísimo Eric, el gran Pixis, nuestro amigo el gran Anthony Dávila, nuestro amigo Dainor y el poderoso... Ah, no, y Dainor, gente, ya son. Muchas gracias, chicos. Y un saludo para aquellos que se quedan hasta el final. Ahí está, saludos, amigo Gabo, saludos, amigo Chayán, muchas gracias y bienvenido. Bienvenido, Mexi, ahí está, saludos, Mexi, saludos, gracias. Marisol, muchas gracias, ya nos vemos mañana. Ahí está, Reterran, saludos, amigo Reterran, gracias. Oscar, saludos, Oscar. ¿Quién me está por acá, gente? ¿Quién me está por acá?
¿quién está por acá? No, espérense. Ahí está nuestro amigo Sword Kuro. Saludos, amigo André. Saludos, saludos, Dinor también. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. ¿Quién está por acá, gente? No. Como les digo, el juego es genial. No pienso volver al Dead Space 1, pero al Dead Space 2 sí. El miércoles empezamos con el Dead Space 2, gente. El Dead Space 2. Bueno, dice soñar con necromorfo. Sí, soñar con necromorfo. Imagínense estar en su cuarto y escuchar ese sonido, gente. Imagínense estar en su cuarto ya a punto de descansar y de la nada escuchan eso en el primer piso de su casa. Imagínense, gente, en su sala. Y no tienen perro. No, gente, yo me lanzo por la ventana. Qué horrible. Saludos, Sofía. Muchas gracias, Sofía. También gracias por conectarte. Saludos, amigo José Raúl. Saludos, ahí está. Saludos, chicos. Ya nos vemos el día de mañana. Ya saben, si desean jugar con nosotros, si desean unirse a nuestro server de Discord, que tenemos de todo, aquí les dejo el poderoso Linkrino, gente. Linkrino. Ahí está. El Linkrino, gente. Linkrino. No carga. No carga el Linkrino. Ahí está, ya cargó el Linkerino, chicos. Entonces, ahora sí, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Antares. ¡Sayonía!